a contar un poco la forma física en la que fuimos al viaje de París, que no hay mucho que contar, la verdad, porque como mucho cogemos la bici un día a la semana, dos días a la semana, las semanas que la cogemos, otros días algún domingo suelto o lo que sea. Y pues eso, nuestra forma física era bastante limitada y fue un reto bastante grande hacer 90 kilómetros de media o 80 kilómetros de media durante 11 días, vamos. Así llegamos a París, que estaba todo buenorro. Bueno, os voy a contar un poquito cómo ha empezado la historia. Bueno, cómo empezó. Quedamos a las 5 de la mañana en el portal de Garicoitz, Avenida Vergara, y ahí pues empezó la aventura. Teníamos que repartir la comida, no entraba, íbamos muy cargados y todo eso. Llegamos a Euskotren y como era sábado, no nos habíamos dado cuenta, pues empezamos el viaje más tarde, una horita más tarde. Nos montamos en el tren, empezamos a dormir, atamos las bicis en el vagón de adelante, donde está el conductor. A la hora del viaje nos dijeron, no, que aquí no podéis dormir, que os vayáis a otro vagón. Pues llegamos a Hendaya y ya empezamos a andar. Pensamos que iba a ser todo llano, pero una polla, 30 grados por lo menos, y para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Dormimos, nos duchamos en un baño público, nos echaron la bronca, nos tomamos una cerveza, y a la mañana siguiente, el primer día, ya nos vino los gendarmes a rayar. Nos rayaron y nos fuimos, y ya estábamos cagados hasta los siguientes días. Bueno, pues el segundo día después de los gendarmes, pues tuvimos una ruta un poco basada en el calor, hacía bastantes grados, 30 y muchos, y bueno, llegamos a Mimizán, que tenía una playa espectacular, pero no teníamos sombra, dejamos vacío un supermercado porque compramos mogollón, y luego en la playa eso, mucho calor, al final nos rayamos y dijimos para movernos, nos metimos la mayoría al agua, y nos fuimos a un parque ahí a echar la siesta, y allá sobre las 6:30, 7, que era cuando queríamos salir, nos mandó Sergio que estaba llegando, y pues estuvimos haciendo tiempo un rato, vino Sergio y nos fuimos todos juntos, hicimos un último sprint de etapa, donde Unai y Ugait se quedaron atrás, pensábamos que les habíamos perdido, pero solo había entrado la chunga a Unai, se tuvieron que parar a comer miel, y llegamos a un pueblo donde comimos cuscús, una cosa que se hizo mazo rápido, que nadie se explica el porqué, y está malísima, qué mala. Buah, no le ha gustado a nadie. Menos mal que teníamos tomate y atún para echarle, porque si no, no se lo comía ni, bah, ni Cristo. Y bueno, al día siguiente nos despertamos con mucha niebla, como ven de niebla, mucho frío, y eso, que fue un buen día. Bueno, pues nos despertamos ahí con la mantalona y ya antes de empezar la ruta ya habíamos decidido cambiar la ruta. Y pues a Burdeos, a tomar por culo todo lo que habíamos planeado y nos fuimos a Burdeos. Hicimos 100 y pico kilómetros, 110 más o menos, con ola de calor en Francia y 38 grados a la sombra. Y llegamos de noche y nos pusimos en medio de la plaza más grande que había a cocinar con los camping gases, a jugar con el diablo, con los chavales, con las pelotas de malabares y eso, a comer espaguetis de mierda como todos los días y poco más. Ya estábamos en Burdeos y a la noche tuvimos que salir de Burdeos, bastante marronero, nos decían rollos ahí todos los hartos que pasaban y poco más. Dormimos en una campa de mierda en medio de una ciudad. Nah, el tercer día fue un día bastante normal, hablando claro, lo que pasa que nos rayamos porque íbamos a dormir dormimos en una iglesia y nos rayaron los gendarmes. Antes de eso, un poquito antes, a la noche nos empezó con un poquito a llover y como el concepto de la mantarona nos vino bien y la dejamos preparada, la usamos un poquito. Fue bastante gracioso, la verdad. Nos duchamos, fue un puntazo. Y el pueblo fuera bastante bonito.
Diego nos despertó a las 7 de la mañana, tuvimos una ruta bastante sencillita, paramos en un parking de un pueblo donde había cargador para coches eléctricos y pues, Gary y Ugaich intentaron cargar su móvil, pero no les funcionó para nada, un poco pringados, la verdad. Y bueno, después de eso seguimos andando, increpando a Diego por despertarnos tan pronto, ya que él se dormía, así que no le dejábamos en las paradas dormirse. Y pues llegamos a un pueblo donde dormimos, iba a llover, así que encontramos un antiguo lavadero donde estaba tapado y así, pero enfrente del ayuntamiento. Y con dos cojones, ahí nos pusimos a dormir. Esa noche llovió mogollón, pasó la gendarme de madrugada y esperemos que no nos viera, por lo menos no nos dijo nada. También el camión de la basura nos despertó muy pronto, sobre las 6, y bueno, nos despertamos sobre las 7 y media, y pues Sergio y Unai estaban empapados, y los demás dormimos de puta madre. Lo único que hizo mucho frío y algunos se quejaron del frío, pero bueno, todo bien. El sexto día nos levantamos de aquel chalet, que era bastante bonito, pero nos gustaría otra cosa más, y buscamos directamente un camping, a lo que fuimos, y antes de llegar fuimos al supermercado, pillamos ahí todo tipo de mierdas, que a Diego no le gustaba nada de lo que comió, y luego ya bajamos al camping a disfrutar de la piscina, ocupamos uno de 8 camiones para nosotros solos con las bicicletas, sin coger electricidad, nos la enganchamos de otros y estuvo bastante bien. Y parado a cenar, sopita caliente, como siempre. Día 7. Despertamos en un camping, el día anterior habíamos hecho pocos kilómetros, habíamos cargado teléfonos, habíamos cargado pilas nosotros. Entonces fue un día, una etapa bastante buena, porque a pesar de que teníamos kilómetros por delante, pudimos llevarlos bien porque ya estábamos más relajados, habíamos dormido. Y ese día llegamos a un pueblecito en el que también había un camping, pero bueno, como seguíamos con la filosofía de seguir durmiendo en calle, porque ya habíamos descansado, pues decidimos dormir al lado del río y al lado del camping. Y ahí es donde dormimos. Una noche tranquila, pero fría, y en la que Sergio decidió al día siguiente comprarse una sudadera, que por cierto no se compró y se compró unos pantalones, que bueno, pues sin más. Día 8. Bueno, pues despertamos ahí en la campa enfrente de aquel camping, que estaba al lado de un río y pasamos un frío que flipas, yo por lo menos pasé un frío elegante, y luego nos pegamos una paliza de puta madre, que hicimos como 90 kilómetros más o menos, y llegamos a Chatoneus, que ahí sí que fuimos los más pies sucios que se puede, durmiendo ahí entre caravanas high class, y bueno, vamos, dimos una pena que flipas, porque la mañana siguiente todo el mundo ofreciendo el desayuno, té, chavales, estáis bien, cómo estáis, dormido bien, un café, unas pastas, así que bueno, ese día una reventada de la hostia. Día 9. El día 9 nos levantamos entre caravanas, después de un día muy duro, como todos, bueno, pues es lo que hay, es lo que toca, estamos haciendo un viaje muy largo. Y bueno, nos dividimos el grupo en dos. Parte del grupo, incluido yo, nos fuimos a ver el castillo de Chenonceau, un castillo enorme, con unas campas impresionantes y un lago muy bonito, que la verdad valió la pena pagar esos 14 pavazos solamente por entrar a ver el castillo. Luego, después de rellenar las botellas, retomamos el camino y fuimos hasta un supermercado para comprar el desayuno. Ahí estaban haciendo una exposición de coches clásicos, también impresionante, como todo este día ha sido impresionante y muy bonito todo, nos pitaban los coches y bueno, luego después de hacer 1000 kilómetros por lo menos, porque era la impresión que me estaba dando a mí, paramos a refrescarnos un poco la cara porque hacía un calor impresionante, como todo, impresionante. Después, acabamos en un lago, puto medio del río, tío, comiendo, en el que pudimos bañarnos con unos jabones especiales para no dejar residuos en el agua. Y nos despertaron después de la siesta gente haciendo hípica, una familia entera, que se levantó el caballo y todo, se asustó todo el mundo, menos yo, que estaba despierto, y justo hay un vídeo, más o menos, ahí que se ve como la gente flipando un poquito. Luego acabamos en un pueblo bastante bonito, muy antiguo,
en el que no nos dejaron entrar a un bar porque olíamos mal o parecíamos mendigos o cualquier cosa, quién sabe. Y acabamos tomando unos vinitos y unas cervezas en otro bar, también muy bonito. Y al final del día buscamos ayuda para encontrar un sitio donde dormir, porque teníamos la posibilidad de que lloviera. Y necesitamos un sitio tapado y no sabemos dónde encontrar un sitio gratis. Y nos guiaron unos franceses a un sitio en el que había mogollón de campas. Y bueno, al final acabamos durmiendo debajo de un puente romano y cenando unos macarrones con tomate. Impresionante, es como todo impresionante. Y lo pasamos muy bien ese día. Bueno, pues el día 10 empezamos la ruta debajo de aquel puente, recogimos todo, empezamos a andar y anduvimos un montón de kilómetros porque queríamos llegar el día siguiente a París. Y estaba complicada la cosa, nos quedaban un mogollón de kilómetros, anduvimos un montón y de repente nos encontramos con una carretera que era de 110 kilómetros por hora, ¿no? No podíamos circular por ahí. Bueno, intentamos encontrar otro camino, al final lo encontramos, era entre huertas, un camino muy malo, al lado del tren. ¡Hijo de puta, güey! ¿Te he pinchado? Sí. Es que muy macarra este camino, ¿eh? Muy macarra, tío. Muy guapo por aquí. Mañana 11. Mañana llegamos. Mañana está bien. Llegamos y bueno, no encontrábamos agua y tuvimos que ir hasta el cementerio por agua. Llegamos allí, cogimos agua y como solo había ese sitio y teníamos que cenar ya y dormimos pronto porque al día siguiente teníamos que madrugar un montón, pues decidimos dormir justo ahí al lado del cementerio. Bueno, el último día nos despertamos en Angerville, al lado del cementerio, donde estábamos a tan solo 60 kilómetros de París. O bueno, eso es la teoría, porque la ruta que nos marcaba Google Maps era por autopista, y claro, nosotros por ahí no podíamos ir. Por lo tanto, nos inventamos una ruta alternativa que pasaba por todos los pueblos de al lado de París. Y al final nos perdimos como 4 veces, pasamos por un montón de campos de patatas y acabamos haciendo como 100 kilómetros. Aún así conseguimos llegar a nuestro destino y con eso suficiente para nosotros. Empezamos a entrar en la ciudad cuando todavía quedaban 30 kilómetros para llegar a la torre, así que la llegada se nos hizo súper larga. Y además la torre no se veía hasta que casi quedaba un kilómetro para llegar a la torre. Pero bueno, ya cuando pudimos ver la torre por fin y vimos que estaba un poquito cerca, empezamos a tirar como locos y conseguimos cumplir nuestro reto. Bueno, pues yo fui el primero que me vine desde Francia, yo me vine en autobús porque, bueno, nos dimos cuenta a última hora de que las bicis no se podían traer en el maletero del autobús, pues porque en los viajes que vienen desde Francia pues no se puede. Y bueno, como mi bici era bastante mala y tal, pues me dio igual perderla y en caso de que no me dejaran pues ya la iba a regalar ahí en la estación. Pero bueno, le mafié un poco al conductor y la conseguí traer y bueno, pues la bici llegó sana y salva conmigo. Bueno, la vuelta fue un poco complicada, porque había problemas para llevar la bici de vuelta en el tren, ya que estos pedían tener una vuelta especializada para la bici. Al final nos acabamos inventando una con un par de rollos de papel flis, una bolsa de basura y una cuerda. Lo metimos todo en la bolsa de basura, lo embalamos y ahí fuimos con nuestra bolsa. En mi caso, cogí un TGV desde París hasta Hendaya y luego seguí con mi bolsa de basura, que parecía un cadáver, hasta Irún, donde cogí un bus hasta llegar a casa. ¡Hola, aventureros! Acabamos de llegar de París nosotros, porque nosotros decidimos coger un tren a las 7 de la mañana allí en París y dejamos a estos chavales en el hostal. Decidimos dormir ahí en la estación antes de coger el tren y a jugar a un juego que era a ver quién encontraba un cargador del teléfono. Encontramos uno, lo dejamos colgado arriba, en una especie de cajeta de electricidad.
y nos echamos la siestita allí hasta que viniese el tren. Cogimos el tren y la verdad es que habíamos cogido los billetes hacia Toulouse sin saber si en Toulouse íbamos a poder meter las bicis en otro tren y sin ningún billete desde Toulouse hacia Estandaya, hacia Nayak. Y bueno, pues iba todo bien hasta que llegamos a Toulouse y pues no sé por qué había un chino en la estación del tren y tuvimos que hablar con él en inglés. Y parecía que no íbamos a poder conseguir los billetes. Bueno, y pues decidimos ir a reunir un poco de dinero con lo que teníamos, reunimos 15 euros entre los tres y compramos un brick de puré y panecitos de estos de ajo, míticos del día, y con eso y unos yogures. Y con eso íbamos a comer e íbamos a cenar. Una vez habíamos conseguido los billetes desde Toulouse hacia Hendaya, pasando primero por Bayona, no, una vez en Hendaya no sabíamos si íbamos a poder coger un tren hasta Bilbo o coger un autobús porque ya era muy tarde cuando llegamos. Entonces llegamos a Hendaya y vimos que salía un autobús desde Irún. Y pues bueno, pues cogimos la bici y nos fuimos hasta Irún. Llegamos y resulta que para el autobús solo podían entrar dos bicis y encima tenían que ir embaladas. Y eran las 12 de la noche. Así que nada, con el poco dinero que teníamos nos fuimos a un bar, que es un recuerdo para los del Quirolbet de Irún. Y luego a la mañana siguiente, que tampoco dormimos nada porque nos fuimos a las 5 de la mañana a coger el tren, pues aparecimos en Bilbo y esa fue nuestra vuelta. Al ver que a Sergio se le salió bien lo de meter la bici en una bolsa y llevarla hasta Bilbao, pues nosotros hicimos lo mismo y cogimos un tren desde París a Burdeos y en Burdeos tuvimos que cambiarnos y ir hasta Hendaya. Bueno, y para ir a Hendaya nos teníamos que montar en un tren que ponía Hendaya, pero resulta que el tren que ponía Hendaya se dividía en dos. Nos montamos en el vagón equivocado, entonces tuvimos que sacar todas las bicis con todo lo que pesaban, meterlos en el vagón correcto. Una vez llegado a Hendaya, como no teníamos cómo seguir, porque llegamos bastante tarde y no podíamos meter más de dos bicis en un autobús, y éramos tres, pues le tuvimos que llamar al padre de Miquel para que nos viniera a recoger con su cochecito y volvimos. ¿Por qué no tenemos coche donde llevar nuestras bicis para hacer nuestras aventuras? Que si no... Y nos encontramos con... Les adelantamos en el tren y se fue brutal. Qué fringados. Tardaron mucho más.